poco más contento de la tranquilidad de saber de que tenemos los recursos y estamos en condiciones de poder adelantar que es muy probable que hasta el día 15 de abril se pueda ejecutar un pago de más de 5 millones de kilos entre el 15 y el 20 de mayo. Vamos a estar precisando más cercanamente en estos días la fecha y la cantidad de kilos y la cantidad de productores, pero por lo menos el recurso está en la provincia. Y ni bien podamos cargar, porque están un poco atrasadas todo aquello en lo que es la carga, porque las empresas nos envían la documentación pertinente, bueno, pero vamos a tratar de adelantar lo antes posible el otro pago que se pueda hacer seguro en los primeros días adelantando un poco en los primeros días de junio, ¿no? ¿La calidad es la esperada? En realidad estuvo el representante de la mayor empresa que exporta el tabaco en la Argentina semanas anteriores, y bueno, se fue muy contento. Si bien quizás nos observaba que el tabaco es liviano, de poco cuerpo, pero está contento igual, ¿no? Que eso, mucho tuvo que ver el tiempo también, mucho ¿no? tuvo que ver el tiempo, la humedad, y bueno, saber de que estamos en un tiempo que por lo menos recuperamos la helada, ya en algunas zonas, así que esperemos que este año sea un poco más propicio para el productor, ¿no? Hay mucha conciencia de hacer calidad, ¿no? Mucha conciencia de hacer calidad, las empresas están muy contentos, que se trabajó muy bien en forma conjunta con la Comisión Técnica del Tabaco, las entidades cuidando todo lo que los agroquímicos que se alejen del sector, ¿no? ¿Este pago entre el 15 y 20 de mayo se podría dar? Sí, los recursos están en la provincia, lo único que estamos sistematizando y entre el 15 y el 20 de mayo se está pagando hasta inclusive el 15 de abril.